Pero pues según ya ha recorrido entonces toda la marcha hasta este punto donde estamos y aún le falta por recorrer, pues no ha llegado al punto final o a la culminación, que es precisamente la iglesia de Santa Rosa, donde ya están allí pues la mayoría de los dirigentes que van a estar expresando su discurso en la tarde de hoy. Según la información que tenemos, pudieran estarse tratando de dirigentes como Manuel Rosales. Enrique Capriles ya nos los adelantaba también, que va a estar dando el discurso desde la tarima, y pues van a ser, no van a ser muchos estos dirigentes que estén hablando allí, y además pues nos parece pues justo, porque estas personas están también marchando desde bien temprano y están cansados, pero los discursos, tenemos entendidos, van a ser discursos cortos de aproximadamente 3 minutos y es lo que sabemos. Acá vemos una bandera de Primero Justicia que está pasando por este sector, es uno de los partidos que está también participando en esta manifestación del día de hoy, pues están llevando esta bandera, y más atrás vemos al camión de Primero Justicia, varios de sus dirigentes pues los entrevistamos más temprano en la salida de la marcha en el muro de Petare, y pues vamos a tratar de ver y en la medida de lo posible, pues ver qué dirigentes vienen acá y pues tratar de ver si conseguimos a otras personas que están participando en esta manifestación en la tarde de hoy, de este sábado. Pues son muchas las personas que han decidido venirse a esta concentración, a esta manifestación en el día de hoy, en vez de hacer alguna otra actividad. Aquí vemos también a John Goicochea, quien entrevistábamos más temprano también en el muro de Petare, que está pasando en este momento por acá, por este sector, y pues rodeado de las personas que están marchando, está compartiendo con las personas que están pues en la manifestación. Definitivamente está comprobado, Alejandro, la estrategia en esta marcha por parte de los dirigentes políticos no ha sido agruparse todos a la cabeza de la marcha, sino irse metiendo en el medio de la misma para ir compartiendo, es lo que entendemos, con las personas que están manifestando, que están marchando en el día de hoy. Suponemos una buena estrategia y que ha sido pues realizada por tanto dirigentes de la oposición como también, por supuesto, por los propios estudiantes. Alejandro, no sé si tienes algún interrogante. Pues continuamos acá. Donde hemos visto que se movilizan con una bandera gigantota, como la que acaba de mostrar el Primero Justicia, con un no es no bien grande. Por cierto, hablando de esto, ya Shirley Barnaghi ha podido contactar a uno de los dirigentes estudiantiles, lo ha encontrado en esta movilización. Shirley. Revelaremos qué le dijo Chávez a Stalin. Le ofreció una casa. Bien, Shirley, Shirley va a entrevistar en estos momentos a la 1:35 de la tarde a uno de los dirigentes estudiantiles, a varios, están con ella allí.